Muy buenos días. Aquí un nuevo vídeo. Pues nada, daros las gracias a todo lo que me habéis escrito dándome apoyo. Con lo del COVID ya estoy mejor. Todavía tengo algo de todo, pero bueno, ando algo mejor. Perdón. Nada, os vamos a decir cómo va esto, ¿vale? Vamos a decir, mira, la primera parejita. Ahí lo tenemos. Tiene cuatro huevos. Los cuatro están pisados, ¿vale? Me deben de nacer día 23, ¿vale? Cuatro huevitos. La segunda pareja tiene tres, no lo hemos visto. Esta es la que me tira un poquillo más mosca. Pero bueno, la animal en Cuba y. Pero tres huevos nada más, también nueva. Tres huevitos. Los tenemos que ver día 22, ¿vale? Los pusimos el día 16 y el día 22 hay que verlo. Todavía no sabemos nada de ellos, ¿vale? Tercera pareja, 5 huevos, ¿vale? Están los 5 pisados. Lo hemos visto ahora. Tiene los 5 pisados. La madre ahí que nos levanta. Cuarta parejita que estaba bañando el macho. Mira cómo está, estaba bañando. Tiene 5 huevos. Están los 5 pisados, ¿vale? Ya lo hemos visto. Están los 5 pisados. Esta tiene 3 huevitos, ¿vale? Está poniendo. Los tenemos por aquí, como podéis ver. A ver. Aquí están los 3. Está terminando de poner. Yo se lo suelo poner cuando tienen 4 huevos. Hay veces después cuando corneo para ver los huevos me encuentro con 5, como me ha pasado en todas las demás. A ver, pues yo lo pongo con 4. Esta tiene 5. Esta es la sexta. Tiene 5 huevos. Hay que verlo día 27. No sabemos nada. Ahí está ella incubando. Mira qué imagen más chula, tío. El animal. Mueve la cabeza. Qué graciosa. Nada, el macho. Ahí está el macho limpiándose. Vamos a ver, porque estos son los que yo más miedo. No miedo, sino que no sé cuándo nacieron. Entonces no sé yo cómo. Mira, ahí me he dejado un bebedero porque se lo he cambiado. Y este me lo deja sucio. No sé cuándo nacieron. Los míos yo sí sé cuándo nacieron. Pero bueno, han puesto huevos. Esperemos que estén pisados. La pareja número 7. 5 huevos. Hay que verlo el día 23. El día 23. Tío, os dais cuenta, casi todas son de 5 huevos. Es un espectáculo, ¿eh? Este año. Bueno, pero sí, podemos ver los que nacen. Esta, el día 19, esta están pisados. Los 5 huevos de ella. Están pisados. Macho, tiene frío. ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás bien? ¿Estás bien hace un rato? Tendrá frío el animal. Y nada. Hay unos 32 huevos. Que haya yo visto pisados, hay unos 19. Ay, no, hay 19 huevos pisados. Los demás hay que verlo. Veis ya. Aquí tenemos a la tuerta, que todavía ella no quiere hacer nada. Ella va más despacito, tampoco tengo prisa. Yo, ojalá me nacieran todos los de esta puesta y le saco otra más y se acabó. Yo saco este año dos puestas nada más. Yo no quiero más de 50 pájaros. Ojalá salieran todos la primera y sacarle una segunda y, ya, y perdón, y ya está, y se acabó. Nada, este año la verdad que muy, muy contento porque. El comienzo este que he tenido, yo hacía años que no lo tenía. No sé si hacía a lo mejor, que los animales aquí tienen. No pasan frío. También volverle a meter al piste. No le estoy echando nada de producto. Ya os digo, nada. Nada de nada. Agua, pasta y el alpiste. Y esto, que es brema.
se acabó, porque tengo costumbre de hacerlo todos los años, bueno, todos los años. Yo lo he hecho siempre, sea cría o no sea cría, te lo he hecho en la pasta. Y ellos tienen pasta todo el año. Y no tiene nada de medicamento. Nada de nada. Nada, y así es como vamos. La jodida no se quiere meter en el nido. Voy a contar. La otra noche, yo tengo costumbre de venir por las noches y alumbro a ver si están en el nido. Y la otra noche, esta no estaba en el nido. Las 6. Pero vamos, la luz nocturna se pagaba a las 9 y 20. A las 9 y 20, no, mentira, a las 9 y cuarto, 9 y, o 9 y media. Y a 45, 9 y media creo que se pagaba. Y a 45 entré, no estaba. O sea, que llevaría fuera del nido 10 minutos, se le apagaría el animal. ¿Qué hice? Le volví a encender la luz y me fui. A los 5 minutos llegué y ya estaba en el nido. Vamos, que estuvo levantado el nido, no dio 15 minutillos. Esperemos que no le haya pasado nada de esos huevos. No creo, vamos. Pero bueno. Ya después de toda esta noche que he estado viniendo, estaban todas en los nidos. La jodida esta no quiere entrar en el nido. Desde que estoy aquí me voy a tener que ir para afuera. La madre que la parió. Y nada, y así es como vamos. Daros las gracias por el apoyo que he tenido por lo del COVID. Y que ya estoy mejor. Que en casa hemos caído todos, después de mí ha caído la mujer, ahora el chiquillo, pero bueno, lo estamos pasando como podemos. Esto es lo que nos toca hoy en día. Y así que lo dicho, me muy contento cómo va la cría este año. Yo, gracias a Dios, me alegro de verla adelantado, porque yo ya después ya empiezo con el VA. Empiezo el 25, el 26 de febrero ya arranco, ya trabajo todos los días, otra vez. Y ya me es imposible echarle tanta cuenta a los pájaros. Entonces por eso lo he adelantado, para cuando llegue a febrero por lo menos tener una apuesta. Febrero se trabaja lo normal, llego temprano a casa, puedo echar febrero, pero ya cuando llega marzo, abril, que ya la gente empieza a venir a las playas, ya yo ya me cuesta más trabajo, por eso. En esa época yo quiero terminar. A ver si le podemos sacar las posturitas. Como mucho mayo. Ya os digo, si nacieron los huevos, que nunca suelen nacer todos. Huevos abortados, pájaro que nace y se muere al tiempo. Pero que saliendo para adelante 25 de los 32 y. Y la próxima apuesta lo mismo, yo paro la cría. Así que muy contento, la verdad. Mira, ya es eso. La jodía, la ha costado, ¿eh? Mira, ahí está. La madre que la parió. Estábamos aquí hablando y nos echaba. Pues nada, lo dicho. Que esto ya va para adelante, mirad. Esto es mi hoja de cría. Son hojas, vamos, son fotocopias. Yo lo apunto aquí y de aquí lo paso al ordenador. Y esto siempre lo guardo también, pero bueno. A ver, aquí atrás lo de las jaulas que yo le pongo. Y nada, bueno, yo tengo que apuntar aquí las parejas ya. Todavía no lo tengo apuntado. Nada, lo dicho. Un saludo cordial, muchas gracias por el apoyo y aquí tenéis nuevo vídeo. Hasta luego, chao.